hablarles de la iglesia parroquial de San Nicolás, obispo y San Pedro Mártir de Valencia, y de la capilla de la Comunión de la, propia, de la misma iglesia. Es un monumento histórico artístico eh, desde el año 81 y realmente ha tenido una gran repercusión mediática la, la intervención de restauración que se ha llevado a lugar del 2014 al 2016 y la capilla de la Comunión en el 2017. Las iglesias parroquiales, tanto de San Nicolás como de los Santos Juanes, pertenecen al grupo de iglesias góticas levantadas sobre una antigua mezquita alrededor de mediados del siglo XIII, siendo del grupo de las primeras parroquias cristianas de Valencia. Aquí vemos una imagen aérea, que es de, casi se puede decir la única que se puede llevar a cabo, puesto que está muy fagocitada por las casas que la rodean. De la, de la iglesia de San Nicolás. Vemos que la única fachada que se puede ver desde el exterior es la que está justo a los pies del altar, la fachada gótica, porque las demás eh, están todas eh, con una reconversión de finales del siglo XIX, neogótica. Timoteo Calvo eh, intervino en una fachada lateral para eh, regularizar la fachada. Esta es una imagen tremenda de esa iglesia que como decía, le falta la luz, le falta el color, está absolutamente ennegrecida por el tiempo. Y podemos ver el resultado de la restauración, de dos años de restauración, eh, eh, 24 meses intensos, eh, donde nos propusimos eh, devolver esa, esa luz y ese color que están viendo en la imagen. Pero realmente estaba muy deteriorada. Sobre todo, bueno, toda ella, pero sobre todo los frontales de los lunetos, que por una mala intervención de, de los finales del siglo XIX, la intervención neogótica, se colocan unas vidrieras, eh, que no, en unas ventanales que no cierran bien y empieza a entrar una cantidad de agua tremenda que hace que las pinturas eh, sufran un gran deterioro, como pueden ver, pero no solamente en, las, en los frontales, sino en toda, la, en toda la iglesia. Las humedades han sido el principal problema han tenido esta, esta iglesia. Pueden verlo más de cerca en este, en este luneto y en estos arcos eh, como, como el deterioro que sufrieron. Evidentemente lo primero que se hizo en la intervención eh, arquitectónica eh, pues fue el, 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 quitar las vidrieras y eh, restaurarlas y volverlas a colocar de manera que se cerraran herméticamente y mediante un sistema de control remoto se pueden abrir y cerrar, que además es muy importante para la ventilación y, la, y el control medioambiental de la, de la, de la iglesia. Vemos aquí el, la intervención en el, en el barroco de Juan Bautista Pérez Castiel, en 1690 al 93, que remodela este espacio gótico, eh, lo, lo adorna, lo ornamenta en estilo barroco. Pérez Castiel introduce el barroco en Valencia y es un gran arquitecto. Y la verdad es que tiene un acierto enorme que nunca le agradeceremos bastante. Y es que en este caso concreto de la iglesia de San Nicolás eh, no quiere construir una bóveda que oculte la bóveda gótica, sino que aprovecha la propia bóveda gótica para decorarla con unas pinturas murales que realiza Dionis Vidal discípulo de, de Palomino a finales del siglo XVII. Empieza en 1697 y acaba en 1701. Vemos eh, la cantidad de deterioros, de, da, de daños estructurales, de abolsamientos, pérdida de, de reboque pictórico. Realmente el problema que tenía esta, esta iglesia era tremendo. Se instaló un andamio eh, que fue muy importante, esta instalación, porque iba... Progresando conforme se acababa la restauración, iba progresando en las crujías, de manera que se podía ver perfectamente cómo había quedado después de la restauración, cómo estaba en el proceso y cómo estaba antes de la intervención. Era un proceso muy didáctico y además muy interesante porque eh, daba acceso a, a los fieles, al público en general, para que pudieran entrar durante la intervención y ver, como digo, estos resultados de la an el antes, durante y después de la restauración. Eh, vemos en estos frontales de los lunetos, como, eh, en, en, la izquierda, en, la izquierda, en la imagen de la izquierda, cómo está absolutamente deteriorado y en la imagen de la derecha, ya después de nuestra, de nuestra restauración, cómo quedó. Vemos también eh, repintes que hemos descubierto de Josep Renau eh, Montoro, el padre de Josep Renau, eh, en el que, gracias a todos los estudios previos realizados, pudimos estudiar mm, exhaustivamente. Todas las intervenciones que ha sufrido esta, esta iglesia a nivel de, de restauraciones precedentes. En este caso, no por el propio Renau, que no, no, no había ningún informe, a pesar de que era el, arquitecto municipal, perdón, el, el restaurador municipal, sino por un académico de la Real Academia que sí que le interesaba mucho seguir los trabajos de restauración de esa iglesia y escribió, y en Archivo de Arte Valenciano consta su publicación sobre este trabajo de Renau. Y también hemos descubierto, gracias a los estudios previos que hemos llevado a cabo, este maravilloso boceto del propio Palomino que, que está en el, Museo, en el Museo de Cerámica González Martí y que nos lo cedieron, evidentemente, hicimos fotocopias y nos sirvió de mucha ayuda para poder eh, restaurar, por ejemplo, este primer luneto de la, de la primera crujía mirando hacia los pies del altar, que, que sirvió, como digo, de gran, de gran ayuda. Eh, por supuesto, eh, la parte científica eh, es un trabajo interdisciplinar. hemos, hemos recurrido a, a, a una serie de disciplinas amplísima de historiadores del arte, de químicos, de físicos, de biólogos, de, de ingenieros, eh, de restauradores, por supuesto. Y gracias a eso hemos podido encontrar perfectamente la, 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 gracias a las estratigrafías y a todos los estudios, hemos tenido una, una información privilegiada, previa para poder actuar correctamente y ver la composición de los materiales, de los pigmentos, etcétera. O por ejemplo la paleta cromática, porque la pintura mural al fresco realizada por Dionis Vidal es, eh, fue ejecutada al fresco y por lo tanto, eh, bueno, con la misma, siguiendo la misma técnica de Palomino en los Santos Juanes, o sea, con una capa de intonaco eh, realizada al fresco, pero un arricho realizado con yeso que lo hace diferente también a lo, a lo que es habitual. Pero todo esto lo hemos ido investigando gracias a estos estudios previos. Importante también la colaboración de los ingenieros de telecomunicación, gracias a la detección de heterogeneidades internas con, el, con la técnica geofísica del georadar que nos dio conocimiento de elementos extraños o de oquedades que fueron muy útiles como procedimiento de diagnóstico antes, durante y después del proceso evidentemente había una gran descohesión de la película pictórica con respecto al intónaco y tuvimos que proceder una serie de inyecciones de consolidantes eh, utilizando como novedad nanopartículas de hidróxido de calcio y también eh, en los procesos de, de limpieza eh, quisimos innovar, ya que estamos en la Universidad Politécnica, nuestra misión es investigar, innovar, adelantar eh, productos, conocer productos que sobre todo que, no sean, eh, que sean inocuos con el medio ambiente e inocuos para el propio restaurador. Y por lo tanto se investigó profundamente sobre el tema de la limpieza con eh, la biolimpieza con bacterias. Esta, esta, esta biolimpieza, que son con bacterias educadas en laboratorio para eh, eliminar aquella, aquellos productos que consideramos que, que, que no deben estar en la obra original, y, y, y actuó maravillosamente con un periodo corto de, de aplicación y además con la gran ventaja de que eran eh, económica, mucho más económicas estas bacterias que otros productos y, sobre todo, que no eran tóxicas, era lo más importante. También la técnica del, del eh, láser fue importante para algunas zonas donde realmente era muy difícil eh, eliminar esas capas de suciedad absolutamente endurecidas. Eh, vemos eh, procesos de limpieza eh, antes y después, en este caso eh, también con, con geles que también utilizamos. Era, según el, la, la problemática, utilizábamos unas u otros eh, productos. Interesante es esta imagen para que vean ustedes cómo estaba la iglesia con esta cancela, así nos la encontramos, y cómo eh, pudimos eh, conseguir eh, con nuestros estudios demostrar que detrás de esa cancela había una pared eh, encalada, que no, que no decía nada, que nada más era una, una pared blanca, y gracias a... Haber estudiado a fondo el libro de Palomino, Museo Pictórico y Escala Óptica, pudimos demostrar que en el último capítulo, el último fragmento de, que habla de San Nicolás, Palomino comenta que, eh, que está pintada porque él explica en el libro lo que hay que hacer, porque aunque Dionis Vidal es su discípulo y es el que lo pinta, el, el, digamos, el que, la teoría, la iconografía, eh, cómo hacerlo, todo depende de Palomino y además Palomino lo publica en este libro. Y dice en el libro que, eh, que tiene que aparecer a la Santa Madre Iglesia, Expulsando a los herejes y que en su mano debe llevar una, un, un boceto de la iglesia, una, una maqueta. Y entonces, nosotros que ya habíamos restaurado toda la iglesia, cuando, cuando estaba negra, cuando íbamos descubriendo cómo eh, en el libro de Palomino se reflejaba perfectamente que su discípulo había pintado todo lo que el maestro decía, llegamos a un punto, después de haber llegado al final, que no aparecía la Santa Madre Iglesia. entonces la única zona de toda la iglesia que estaba con una pared blanca que no se veía por esta cancela es la, la, era esa. Entonces intentamos hacer unas catas y ver si por casualidad aparecía pintura detrás de esta cancela y así fue fue un, uno de los momentos más emocionantes de nuestro trabajo todos han sido importantes emocionantes eh, apasionantes pero este fue especialmente ¿no? porque al empezar a hacer unas catas bueno, se montó un andamio al final, cuando ya casi estábamos a punto de inaugurar, porque ya se, se había acabado, eh, al encontrar estas catas se desmontó la cancela y entonces empezamos a, a, a hacer las catas. Y, y la mayor alegría fue cuando la primera cata que hicimos ya salía una pintura interesante, que además se veía que era factura a la mano de Dionis Vidal, ¿no? que fue esta. Entonces, bueno, eh, realmente lo que no sabíamos es si íbamos a encontrar más o, o solamente ese fragmento, entonces ahí fue nuestro entusiasmo de seguir investigando a ver si salían más, teníamos más información y de hecho así fue, ¿no? la Santa Madre Iglesia como con la tiara papal, representando a la Iglesia, la, la maqueta de la, de la Iglesia como hemos, como dice Palomino en su libro eh, y una serie de catas que fueron de, haciendo descubrir toda la, la pintura oculta, esto fue maravilloso. Y aquí el resultado final de esta, eh, de esta Santa Madre Iglesia expulsando a los herejes. Y algo interesante que me parece, me gusta resaltar, es que da la sensación de que es como una última capilla, un trampantojo porque es, no es real, pero como diciendo que en el, en el muro hastial, donde alrededor de la iglesia hay muchas capillas, pero esta sería la última capilla que demuestra que la iglesia pues, no acaba nunca. También el sistema de reintegración, siempre eh, reversible, que hemos utilizado, identificable, como siempre hacemos para demostrar que nuestra obra es moderna, eh, pues ha sido con sistemas de rigatino, tratello, eh, con, eh, con sistemas gráficos de identificación que se pueden ver a una distancia corta, pero que en las pilastras se ven todo lo cerca que uno, que uno quiera. Este fue uno de los procedimientos de, de reintegración cromática. Devolviendo este grafismo y sobre, sobre todo devolviendo la lectura, el conjunto de la lectura de, la, de, esta, de esta bóveda de 1900, como he dicho, metros cuadrados, a, a todo, con todo su esplendor. También eh, muy interesantes estos óculos que pinta Dionis Vidal, como queriendo devolver esa luz, que, que estoy intentando durante este mensaje mmm, comentar, que es, que es muy importante para. para para Dionís Vidal y para la Iglesia la recuperación de esa luz. Otra, otro sistema que utilizamos muy novedoso, que ya habíamos eh, utilizado en Santos Juanes, eh, fue el tratamiento digital de imágenes. Esto es una pilastra que estaba completamente eh, perdida la pintura, pero eh, tenía en espejo la, la pilastra de enfrente pintada perfectamente, que, no, que tenía to toda la información. Entonces eh, hicimos una fotografía a la pilastra de enfrente y con esa fotografía a todo color pudimos hacer este tratamiento digital de imágenes. Es decir, con un sistema de papel gel pasado por una impresora, eh, ese papel gel rígido, al humectarlo, se vuelve eh, elástico y transporta, es el vehículo que transporta esas tintas de inyección sobre ese soporte. Con lo cual el vehículo desaparece y quedan las tintas de inyección impresas completamente como si fuera un fresco digital sobre la, sobre la columna. Esto es una manera absolutamente rigurosa de poder devolver ese ambiente que queríamos. En este caso, solamente en la iglesia de San Nicolás lo hicimos en, una, en esta columna, mientras que en los Santos Juanes estamos haciéndolo en mucha parte de la bóveda, porque tenemos fotografías. Importante, muy importante, ha sido la labor de mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero. Eh, Hortensia Herrero, la vemos ahí en esta fotografía, vino constantemente a la obra, estuvo subiendo eh, constantemente para ver nuestro trabajo. Se implicó de tal manera que, que lo, lo hizo suyo. Cuando hacía visitas con, con amistades, ella era ella la que explicaba ya casi mejor que yo lo que estábamos haciendo. Realmente es admirable porque nos, nos llenó de de, de entusiasmo, de ganas de, de seguir ver que, que realmente cre, creía en nosotros y que, y que entendía lo que hacíamos. Bueno, cómo no, tuvimos la visita de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, que también para nosotros fue una gran alegría poderles enseñar durante el proceso el, el trabajo que veníamos realizando. Aquí pueden ver, pues, a, a, al presidente, a, a los miembros de, de, la, de la Real Academia. Y al, y al cura párroco Antonio Corbí, que está con nosotros, está también Arturo Zaragoza, está Paco Taberner, está Román de la Calle, etc. Bueno, y esta foto sí que es muy importante porque eh, hemos tenido siempre el apoyo, la colaboración, el cariño, la, la, el compañerismo, no sé cómo llamarlo, la, eh, el, eh, el paternalismo académico de, del restaurador de la capilla Sistina. Eh, Gianluigi Colalucci, eh, desde que se jubiló en el año 94, porque acabó su, su magnífica obra de la, de la Capilla Sistina, eh, el juicio final, ha estado viniendo a Valencia a, a, a ayudarnos, a asesorarnos en nuestros trabajos desde ese año, en Basílica, en Santos Juanes, en todo lo que hemos hecho, ha estado siempre presente. Y cómo no, no podía faltar en este, en este proyecto de, de San Nicolás. Estaba, este es nuestro equipo de, de restauradores. Estaba tan entusiasmado con nuestro trabajo que en una rueda de prensa, de las muchas que cuando vino, que le hicieron, eh, a la vista de cómo íbamos progresando a, 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 en la restauración y cómo se iba viendo todo el color y toda la, la belleza de estas pinturas, eh, hizo, una, hizo una observación a la prensa y, y dijo, viva la capilla Sistina Valenciana. Entonces, claro, esto se recogió de tal manera que ha quedado ya como sello de esta iglesia. Eh, aquí pueden ver esta, esta imagen ya de, restaurada la, la, la iglesia, como, eh, como eh, se, la gran ventaja del, del, que, del, del visitante cuando entra es que está viendo dos estilos a la vez. Está viendo el gótico a nivel arquitectónico, con lo cual pues, es muy interesante que se pueda ver, y a la vez está viendo la decoración barroca, o sea que está viendo unos siglos completamente distintos, superpuestos, y está disfrutando de esta decoración barroca. Los, no he dicho antes, pero los ángeles que se ven están esculpidos por, por Pérez Castiel, completamente in situ, uno detrás de otro, y tienen también un gran valor eh, artístico-ornamental y también las pilastras, en fin, es todo un conjunto, no solamente son las pinturas murales, sino es el conjunto. Una, eh, se hizo una exposición que fue muy interesante durante un periodo largo, una vez acabada la restauración, con unos paneles explicativos del proceso, porque era muy importante a nivel didáctico que el público entendiera... Eh, los procesos seguidos, cómo estaba eh, la, la iglesia, porque muchas veces se pierde la visión de, de cómo estaría esta iglesia antes. Pues se pudo durante un tiempo hacer este recorrido y eh, ver en qué estado se encontraba y cómo, eh, cómo quedó. Y además había un vídeo donde se veían los procesos de restauración llevados a cabo. Este fue el día maravilloso de la inauguración oficial donde estuvo por supuesto presente Juan Roche y Hortensia Herrero y su familia, eh, las autoridades valencianas, por supuesto, y, y todo, todo el equipo. Y ahora le eh, quería comentar que, pues tras el, el éxito mediático que ha tenido esta iglesia y, y la repercusión tan importante, pues en la Fundación Hortensia Herrero quiso que fuéramos a, a, la, a restaurar la, la Capilla de la Comunión. La, aquí vemos la fachada de la Capilla de la Comunión en la Plaza de San Nicolás, que con la, con la gran suerte de que se ve la fecha. Eh, en la parte superior se ve 1760, con lo cual sabemos que se construyó en esa época. Este es el interior de la, de la Capilla de la Comunión, que es una preciosidad, porque, so, porque se hizo en dos fases, aunque parezca que estuviera hecha toda en una. En la primera fase que vemos, eh, hasta el arco fajón donde está el escudo de los valencianos, que fueron los mecenas de esta obra, vemos una cúpula y vemos unas, unas pechinas, vemos unas, unas, unas pinturas, unas pinturas de, al óleo sobre, sobre muro, o vemos unas pechinas al, al, al fresco, y, y esa fue la primera fase, en 1760. Sin embargo, y, y entonces ahí había un tabique. Eh, en 1850 se quitó ese tabique se. se y entonces eh, se, se habilitó, se construyó esa segunda fase, eh, que una cúpula del mismo estilo, con exactamente lo mismo, y sobre todo la decoración eh, se, se, se hizo exactamente igual. O sea, todos los eh, dorados, est los estucos, la, la, eh, toda, la, toda la ornamentación es exactamente la misma. Con lo cual, la sensación cuando uno entra es de que todo fue hecho en la misma época. Y también la parte superior, eh, interesantísima ver el, el método constructivo de estas cúpulas. Aquí vemos la, el, el, el pleno proceso de, de, de restauración, como estaba también el, el altar donde estaba la Virgen de los Desamparados y eh, el, bueno, una, algo muy importante también fue el... bueno, aquí cómo se está procediendo a la restauración. Y también el tema de, la, de, la, de los eh, zócalos cerámicos muy interesantes del siglo XVIII, eh, pero que eh, algún, tuvimos que hacer alguna reposición, porque estaban algunos eh, de, de algunos, eh, cerámica, una cerámica rota, y entonces en Manise se hizo una, una reproducción perfecta, tan perfecta que al ceramista le tuvimos que pedir que los, los nuevos, eh, eh, las nuevas cerámicas que le pusiera una E y una N, ex novo, escondidas pero suficientemente visibles para que todo el mundo cuando va a esta iglesia pueda identificar lo que se ha hecho eh, en pleno siglo XXI y lo que, lo que pertenece al siglo XVIII. El reto nuestro en esta, en esta capilla fue el enfrentarnos a los, a los oficios artesanales. Fue interesantísimo porque los estucos se hicieron eh, exactamente como se hacían eh, antiguamente, la cerámica exactamente igual, los dorados igual, eh, eh, oro bruñido, oro, oro mate, eh, cincelado, los estucos eh, exactamente como se hacían en la época. Entonces todo esto ha sido muy enriquecedor, muy interesante, porque, porque hemos recuperado, es como un catálogo de oficios. Aquí vemos las pechinas de la, de la primera eh, cúpula. Todo lo que pertenece a la primera fase es todo de 1760. Eh, lo, lo, estas pinturas al, la, al fresco las pintó eh, este, Joaquín Pérez, que además era académico de la Real Academia de Bellas Artes. Y, y son las cuatro virtudes cardinales. Esta, estas pinturas que estaban tremendas, porque era pintura sobre óleo en muro. Entonces tiene una cantidad de problemática mucho mayor que una pintura al fresco. Pues bueno, la estuvimos recuperando a base de, de, de cinco capas de limpieza hasta conseguir el color, el color original, pero interesantísima la aportación de, de Joaquín Pérez. Aquí estamos en pleno proceso de restauración. Y aquí eh, acabado. Ven, ven a la derecha que hay un hueco y es la puerta que Joaquín Pérez tuvo que adaptarse al espacio, no tuvo más remedio, pero en la, en la, en la pintura, porque esto es el lavatorio de los pies de, de San Pedro, y enfrente está eh, la comunión de San Pedro. Y quiso en, en la pintura de enfrente, ahora lo verán, ese, fra ese fragmento que no pudo pintar, reproducirlo en la, en la pintura de enfrente. Esta es la, 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 la que estoy comentando. Está, como pueden ver, la comunión de San Pedro horriblemente ennegrecida, aquí en proceso de restauración, y en la parte de la izquierda es donde digo que está representando lo que le faltó pintar en la, en la anterior, por, por tener la puerta. Y en esta segunda eh, fase, como digo, de 1850, aquí el, el que lo... El que lo Pinta es José gallel, gallel que eh, lo hace en, est en esta época, en 1863, y que representa a los cuatro apóstoles: San, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Si ¿Sí puedo señalar: Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y esta es la, la imagen de esa cúpula eh, eh, pintada por, eh, por José la Como ven, eh, está, está lleno de estucos, eh, está lleno de ornamentación, eh, eh, yeso, yeso luego, luego con bol y, y, y pan de oro, en fin, una, una labor interesantísima eh, en la que hemos disfrutado mucho. Y aquí ven el aspecto de, de esta segunda capilla, y para, y para finalizar, comentar lo importante que es la conservación eh, preventiva, que la, la, la hemos tenido muy en cuenta desde el primer momento, que intervinimos en la Iglesia de San Nicolás y en la Capilla de la Comunión poniendo las ondas de temperatura y humedad en los sitios adecuados para poder llevar un seguimiento constante. Y así lo estamos haciendo desde el, desde el año 2014 hasta la fecha. Es decir, constantemente hay una serie de eh, tomas de, de microorganismos en el aire, de, de, de control de humedad y temperatura que se está registrando continuamente, para también eh, poder utilizar eh, eh, con el control remoto la, la, la ventilación de las vidrieras y poder eh, estar en todo momento pendientes. Importantísimo en estos momentos, mucho más aún, si cabe, por el tema de la pandemia, el, eh, y de hecho se está haciendo un estudio, in, se está haciendo una investigación última m, increíble sobre el tema de, de la utilización de aceites esenciales que puedan eliminar este, el, incluso el virus, el COVID. Eh, por, por lo tanto, consideramos que, que esto mm, es eh, fundamental para, eh, para que eh, no nos olvidemos cuando hemos acabado de restaurar un monumento de él, sino que estemos constantemente controlándolo por el bien del patrimonio, por el bien de, de incluso de, de los visitantes y que no tengamos ningún problema. Y para acabar, eh, señalar el equipo eh, que hemos, hemos tenido, que ha sido increíble. Han sido unos profesionales importantísimos que han hecho posible que este trabajo se pudiera llevar con éxito. Eh, yo soy la portavoz, tiene que haber un director, pero sin ellos hubiera sido imposible. Así que agradezco, como siempre hago, a, a mi equipo la, la pasión y el entusiasmo que pusieron para que esto, este proyecto saliera adelante. Muchas gracias.